Sí, pues. Por eso. Y vamos. Queda como que sin nada, va. Pero tú no creas que se aprende de la noche a la mañana. No, no se aprende, pues. Está, hay que practicarlo. ¿Verdad? Que si no lo practica, no lo aprende. Y esto es lo que no pudieron hacer ustedes. No, no pudimos. Puede ver que No, no. es que en el otro cuarto, No hay. no hay. No hay, yo sé. Nada. Yo sé que el otro cuarto no hay. No hay, pues. Vaya a ver un video en YouTube. ¿Ya? Para que quiera poner No, y carpeta, lo estoy, papá. mire, ve, y lo estoy grabando para que lo vean a usted. Ey. Cuando quiera poner carpeta, papá, dígale usted. Ajá. Ya saben, solo échenme una llamada y Sí. nosotros lo atendemos con gusto. Sí, pues. ¿Y cómo le va a poner a usted la no? Le vamos a componer ahí el más eficaz. El más eficaz. El más eficaz. Mire, como que nunca ha existido. Y esto se hace así, se golpea para que se pegue el nylon con nylon y el pelito quede arriba con pelito con pelito. Sabe que lo estoy grabando, ¿va? ¿Ah? Y esto se peina de esta manera para que se unan las dos uniones. Y entonces cuando usted venga a verlo, no se mire ni la una ni la otra. Y el pelito está al mismo nivel. Es como que le cortan el pelo, Cuando lo peinan, le cortan el pelo. ¿va? Quedó bonito, men. Ni se Aquí nota. lo mete por bajo del béisbol para que no se salga. Tiene que tener el equipo, ¿va? Aquí no se necesita mucha herramienta, solo se necesita paciencia, saberlo hacer, peinarlo, quique y distancia. Y es todo. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para que sonríe? Ahí hay que esperar 2 minutos y ya está listo. Y está listo, va. Para pararse, ponerlo y venir a dormir. Listo, va. Ey, salude a los de allá de esos lugares. Saludes a todos de mi lugar. ¿Y cuál es su lugar, pues? Mi lugar es San Miguel. San Miguel, va. Los garroberos, todos los garroberos, saludes ahí el garrobero para que vea que aquí trabajamos día y noche. Sí, pues, y este video queda como evidencia para los que quieran Y que esto usted les queda ponga la para los que carpeta. quieren hacer trabajos extra. Exacto. Y ahorrarse su dinerito en la bolsa. Sí, y bien económico, ¿verdad? Y económico. Sí. Solo es punto de comprar material y es todo. Sí, cuéntele a los amigos cuánto usted me está cobrando por hacer este trabajo. Aquí solo estamos cobrando un 2 de cerveza y es todo. Es que relajo y medio. No, y no lo pueden creer, pero amigos, me lo está haciendo casi regalado. Pero no sé de cerveza. Ya nos descubrieron. Ya usted mismo lo Sí. Que no se preocupen, amigos. Todos los que están interesados, solo llamen, compren un 12 de cerveza y ahí estamos. Después les pasamos la factura. Le vamos a poner este video, tendiendo carpeta por un 12 de De peso. después les pasamos la factura. Hey, le vamos a poner cambiando carpeta por solo un 12 de Para cerveza. que llamen. Okay. Sí, pues. Está bueno. Está bueno la broma por un 12 de. Y es que de cuñado bandido lo mismo hubiera, lo mismo dice, ¿Sí? ¿ve? Sí, por un 12. Sí, pues es lo más barato. Sí, pues. Por un 12. No, mira que aquel día estaba poniendo un televisor de venta en el OfferUp Ajá. por un 18 de cerveza. Ey, porque todo le agarra a Le decir. puse loco. Tampoco. Y un televisor, estamos hablando de un televisor de 55 pulgadas. Imagínense un televisor de 55 pulgadas plasma. Y lo puso. ¿Por cuánto lo puso? Por un 12, por un 18 de cerveza. No vamos a decir la marca, ¿va? Imagínense. Entonces cayó de voladas, entonces fuimos a recoger 2 cervezas y llevamos la televisión. Bien grande, ey, un televisor grandote, men. El televisor de esos de 50 por 60. Y ahí les queda ya.
Sí, pues. para reparación. Sí, cambiando carpeta, no, porque como aquí no había, va, ¿cómo le ponemos? Voy a poner remodelación. Remodelando Mi cuarto. mi cuarto por un 12 de cerveza. Exactamente. Okay. Remodelando mi cuarto por un 12 de cerveza. ¿Verdad? Depende del cuarto de grande, si es la Pero cantidad de cerveza. este tiene 12 pies, ¿verdad? Sí, 12. Por eso que es un 12. A dólar. A dólar el pie. Así es de que así le va a poner cambiando la carpeta por. Y ahí le había puesto desde ese clavito de los palitos, ¿va? El tacle. El tacle le puso ahí también. Sí. Ah. Poniendo el tacle para que agarre aquí. Ahí le vamos a poder poner uno Sobre de la metal. cerámica. Uno de metal encima, ¿va? Ahí le puede poner uno para más protección. Por Okay. ahí queda protegido ya. Sí. No me había ocurrido grabarlo, ¿viste? Para que todos los migueleños vean. Todos los garroberos, coqueros. Cocoteros, ¿eh? Los coqueros. Los cocoteros son los de Sonsonate. Todos apúntense. Sí, acá. Nomás llamen. Sí. Hagan cita. Al canal del Sí, Toro del porque Salvador, Eva. sí, porque ustedes hacen cita hasta el sábado. Sí. Remodelando mi cuarto por un 12 de cerveza. No, y mire que algunos piensan que yo soy el que toma cerveza y no saben que son otros. Y como me miran la panza así, algo gordito, piensan que de cerveza la tengo así. Pero yo no tomo cerveza. Y ya se los he dicho en otros videos, ¿eh? Usted no toma cerveza, o las huele. Y aquí mire, se le pega con el pie, con la rodilla, para que quede estiradita. El tiempo de calor le queda estiradita. El tiempo de frío le queda estiradita. Sí, verdad que no sé, que no cambie, ¿va? ¿Va? Sí. Y ahí le queda como anillo el dedo. Ajá. Solo Armando falta. Solo yo falto. Preguntarle por cuánto está cambiando la carpeta. Yo me dormí. Preguntarle, Armando, pues, por cuánto Y está. la Yácale también. ¿Ah? Y Yácale. Jugando, está viendo video ahí. ¿Por Sí. cuánto? ¿Ah? ¿Por cuánto está cambiando la cerveza? Un set de cerveza que me da. No, es una cerveza por pie. Una cerveza por pie. Sí. No había, no, no, no me había ocurrido grabar ¿A dónde este. ve el zinc usted? ¿A dónde ve que ¿Dónde es ves el la zinc? división ahí? Dígame. Entonces, como usted no ve ¿Hay dónde quién? se unió la carpeta, le vamos a cobrar otro 6 de cerveza. Llega al 12. Bonito, vamos, que no se nota. Como no mira. Ahí quedó la añadición. Sí. Sí, así de que vamos a hacer este otro cuartito acá. Solo es pedacito. Entonces vamos a hacer este otro plato. Sí. No, pues sí, ey, como me miran la pancita, sí, ellos piensan que yo soy el cervecero. Usted es ¿Te cervecero, gustan las hermano. cervezas, va? Me dicen a Y mí. cómo no, pues este botellero de Y afuera, en el cual puesto. el cuñado es el ¿Cómo que. allá va? Ey. En el patio. Y va que ya ha tomado, fíjese que ese ya ha tomado, las deja empezadas y hay que ir un montonal de No, empezar. dígale que la recoja, porque eran las niñas. Sí, es cierto. Sí. Ahí la ha Sí, dejado toda, sí. yo cuando agarré a ¿Sí? la niña mía, no, yo la guardo toda, a botarla. Después. Porque los hipotes testean. Como dije, ok, ¿sabes qué había aprendido la Yacalin? Como en el daycare, ve que la pieza se sale para afuera. Y como dije, bótame la cabulla y sale. ¿Y sabes qué había aprendido ahí? Recogí las cabullas. Papá, mire, me dijo, ¿qué es eso? Le digo, yo, ese es basura, le digo, ese es cochino. Si lo vuelvo allá, le pego la mano. Mire, papá, mire, me dijo, es basura. Puerco. Sí, es basura. Y son Y los como a del mí no me Daker. ve fumando, pues como yo Los no fumo. del Daker son los que Sí, hacen eso. y como yo no Y eso es fumo. ilegal que lo hagan enfrente a Como yo los no niños. fumo.
Y sí. Los del daycare, miren, sí. Los niños, sí. Miren. Entonces ni quita esa cosa de los... No. Pero le va a pegar otra tiradita al que hicimos nosotros allá con todos los... ¿Ah? Así es que... Uh-huh. No, yo la corregí. Basura, me dice. Sí. Puerco, me dice. La metí a la boca. Entonces... ¿Y sabes qué me dijo un día esto? Papá, ¿y tú por qué no fumas? Me dice. Así me dice. Ah, porque eso es cochino. Me dice. Lo que pasa es que tus dientes se caen. ¿Ves que te han caído? Sí. Pero no es por fumar, porque estás chiquito. Pero cuando fumas, se te caen todos. No, me dice. No. No, los del daycare tienen, no son cuidadosos. Y por eso es que en los trabajos han sacado a toditos los fumadores. No, si los han sacado. Para afuera. Y esa ley acaba de. Los del daycare los han sacado. Los han sacado. Si están nuevos, ellos son nuevos. Uh-huh. Y los nuevos no fuman. Pero los dueños son los que fuman. Y las ha visto. Uh-huh. Es la cosa. Sí. Pero sí. No, yo le digo que esas cosas son malas. Uh-huh. Sí, pues. Bueno, voy a cortar el video porque ya se hizo bien grande. Y pues, cambiando la carpeta por un 12 de cerveza. En mi cuarto. No, en su cuarto. Ok, pues. Saludos, amigos. Los migueleños, sonsonatecos. Todos los salvadoreños, ¿verdad? Cocoteros. Cocoteros, los comebofes son los de Chalate. Y los garroberos. Los garroberos, sí. Los más identificados son los garroberos, los cocoteros, los comebofe, los de Chalate. Y los demás, ¿cómo qué les dicen, eh? El come cuzuco. Los come cuzucos, ¿de dónde son ellos? San Miguel. Y a los aguachapanecos, ¿cómo les dicen, eh? No sé. No tienen, ¿verdad? Que se comunican ahí para que den comunicación. Bueno, que los digan, ¿cómo les dicen a los de cada departamento del Salvador? ¿Cómo les dicen a los de Huachapán, los de San Salvador, los de La Libertad? Y así sucesivamente los demás departamentos. Espero que les haya gustado el video y denle like. Para que sean reconocidos, es cierto. Bueno, pues, hasta la próxima, amigos.